Sean todos bienvenidos a esta sexta novena en honor a San Pablo. San Pablo Apóstol, Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella, tu frase famosa, me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Nos reunimos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Oración inicial. Señor Dios, que tan admirable designaste al apóstol San Pablo para predicar el Evangelio, haz que todo el mundo se penetre de la fe que él difundió entre las naciones, para que la iglesia aumente sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El tema de la novena de hoy es la alegría del amor, exhortación apostólica post-sinodal del Papa Francisco sobre la familia. Crecer en la caridad conyugal. El matrimonio es un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo así, se refleja en ellos. Imprime en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El himno de San Pablo, que hemos recorrido, nos permite dar paso a la caridad conyugal. Es el amor que une a los esposos. Como nos explicaba el padre anteriormente, el matrimonio es como un viaje en donde cada uno lleva sus maletas y en cada maleta lleva sus costumbres. Por decirlo así, no va a ser fácil al principio, pero como nos está redactando, el tema de hoy es el amor quien une a los esposos, por lo que van a aprender a ser considerados, a llevarse bien y
aceptar o arreglar lo que lleve cada maleta para en sí ser como una sola maleta. Peticiones. Por nuestro país, para que juntos podamos vencer la COVID. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestra juventud, para que Dios la ilumine y le dé sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por nuestra comunidad y por todas las familias que se han visto afectadas por diferentes razones, que Dios les dé la fuerza para superar esta enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol, predicador de verdad y doctor de la gente, intercede por nosotros ante el Señor, que te ha elegido. Letanías en honor a San Pablo. Caridad de Dios Padre. Salva. Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vivifícanos. Comunicación del Espíritu Santo. Santifícanos. San Pablo Apóstol. Ruega por nosotros. Tú que has obtenido la misericordia de Dios. Ruega por nosotros. Tú en quien se manifestó el Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Tú que fuiste instrumento elegido por Cristo. Ruega por nosotros. Tú que fuiste nombrado predicador apóstol. Ruega por nosotros. Tú cuyo apostolado estuvo acompañado de prodigios y milagros. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que diste la corona al apóstol Pablo. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que has glorificado al mártir Pablo. Ruega por nosotros. Tú eres instrumento elegido apóstol San Pablo, predicador de la verdad en todo el mundo. Oremos. Dios y Señor nuestro, que elegiste a San Pablo para predicar el Evangelio, haz que penetre en todo el mundo la fe que el apóstol llevó a las naciones, para que tu iglesia crezca sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Dios Padre, tú transformaste al apóstol San Pablo, de perseguidor del nombre cristiano, apóstol fiel de Jesucristo.
padecido cárceles, azotes, lapidaciones, naufragios y toda clase de persecuciones, derramando hasta la última gota de su sangre. Concédenos la gracia de saber aceptar con fe las enfermedades, sufrimientos y dificultades de la vida presente, de modo que las vicisitudes de nuestro caminar no nos aparten del servicio de Dios, sino que fortalezca nuestra fidelidad y entrega. Por medio del apóstol San Pablo, concédenos vocaciones sacerdotales y que sus palabras ayuden a nuestra patria a buscar caminos de justicia y paz. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a Dios Todopoderoso la bendición para todos los aquí reunidos y para toda la familia de nuestra comunidad del mundo entero. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Que viva San Pablo! ¡Viva! Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La tarea es el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nadie en el mundo se pare un lugar soñador. Que ninguna familia se adhere. Sabiendo por qué.
Señor.